Se inicia la Semana de la Juventud a nivel pues departamental, nacional, donde con un ciclo paseo y vemos con satisfacción el acompañamiento que hacen las dos administraciones municipales de estos dos municipios hermanos. ¿Qué se siente para Jorge Gil, que es un líder, que ha sido un trabajador incansable por los derechos de la clase obrera y también por nuestra juventud, porque desde toda su vida lo hemos visto trabajando en el deporte, en mejorarle la calidad de vida a la juventud? Como alcalde, ¿qué se siente en estar apoyando iniciativas como esta? Bueno, aquí lo importante, John Jairo, es sentirnos con un gran grado de satisfacción, toda vez que a través de las dos administraciones cumplimos con nuestra juventud. Esta es la Semana de la Juventud y en ese sentido nos hemos integrado para trabajar por ellos. Hoy vemos esta juventud, valga la redundancia, alegres, haciendo este ciclovía desde el municipio de Segovia al municipio de Remedios, y que con qué satisfacción nos encontramos acá haciendo este recorrido por todas estas vías que cada día las estamos mejorando conjuntamente. Hablemosle un poco, aprovechando la oportunidad, para nuestros televidentes de Segovia y de Remedios, ¿cómo vienen transcurriendo estos 6 meses de esta administración? Aquí lo importante es que ha llegado un administrador con sentido de pertenencia. Eso ha entendido el pueblo remediano y hemos venido trabajando mucho por la juventud. Vamos a hablar, ya hoy en día le podemos decir a nuestro pueblo que tenemos placas polideportivas, que hemos hecho reparaciones a los distintos escenarios deportivos. Con qué satisfacción hoy puedo mostrar acá este coliseo. Lo tenemos totalmente iluminado, es decir, la gente puede venir a jugar hasta cualquier hora de la noche y se encuentra totalmente iluminado. Gracias desde luego al trabajo participativo de empresarios que continuamente están trabajando con la administración. Pero hemos hecho mucho en estos 6 meses, además de la gestión, que es un tema abstracto, no se ve, pero que tenemos que empezar a materializarlo durante estos próximos 6 meses que vienen, para así finalmente en el año poder mostrar una gran gestión, un gran trabajo materializado. Como alcalde, ese mensaje para que los jóvenes no se dejen involucrar en esta violencia tan horrible que tenemos, no solamente en nuestra región, sino en nuestro municipio. Que los alcaldes de esta región estamos poniendo todo para que ellos tengan todos los escenarios deportivos para que participen. Y como lo decía John Jairo, no se dejen llevar de los malos vicios, de las malas compañías, de dejarse invitar hacia las bandas criminales, sino estar en una actividad deportiva. Los alcaldes de esta región, Johnny Castrillón, alcalde del municipio de Segovia, y este alcalde que les habla, Jorge Gil, con un sentido de pertenencia mejor que promesas, han puesto todos los escenarios y todas las garantías para que la juventud se sienta bien y participe en toda actividad deportiva. En ese sentido hemos venido participando y participándolos a todos los jóvenes en sus torneos locales, en sus torneos subregionales, en sus torneos departamentales, en todas las actividades deportivas. La juventud remediana se ha sentido respaldada por este alcalde. Doy gracias a Dios por darme esta oportunidad, por poderle servir a esta juventud para ser unos jóvenes para el mañana.